Ya estamos, capitán. Proceda con la lista. Bishop ha contrastado la identificación con nuestros datos. Tienen a un marine de la nave suministrándoles información. No sabemos si lo hace bajo tortura o voluntariamente. ¿De nuestra nave? ¿Han secuestrado a un marine de las Éforas, señor? No exactamente. Es de la Sulaco. No lo entiendo, señor. Los marines de la Sulaco murieron en combate. Negativo. Uno está vivo y no tardarán en llevárselo. No abandonamos a ningún marine. Os daré detalles de la misión. Cambio. Qué bien se verá esto de buscar las misiones suicidas. Oye, ¿qué pasa? ¿No teníamos suficiente con una? Somos voluntarios. Sabes que no abandonamos a ningún marine. Sí, pero yo no me alisté para morir por otra persona. No, Carabobo, te alistaste para morir por otros marines. Ocurra lo que me ocurra, prométeme que intentarás evacuar a ese marine. Promételo. ¿Quieren que los deje solos un rato? Ok, discutan sus pequeños menester. Ay, maldita sea, las Margun de Vázquez. Ah, no importa lo demás. Yo creo que esa era el arma que más quería encontrar nunca jamás. Y no la encontré. Y con mucho cuidado. Bien, O'Neill. Ah, estoy desilusionado. No pude encontrar la ametralladora. Es Margun de Vázquez, no. Ya, mi campaña carece de sentido alguno. ¿Esto explotará? Parece que no. Shot fusil, hay que recargarlo. Escopeta, fusil de asalto, hay que recargarlo. Rifle de Hudson, también hay que recargarlo. Y rifle de pulso, fusil de pulso. Otra vez estamos en una de sus colmenas. Todo lleno de babas está esta cueva. Y secreciones. Mira, es que tengo la lámpara apagada. No, está. La tenía apagada. ¿Qué carajos? Cargó el nivel y te llevaste con la lámpara apagada. ¿Qué traen? ¿Qué tanto alegan? Es una torreta automática. Le vuelo la luz para que no nos vea.
alejaos de las luces. Ahora, muchachos, ahora. Agachaos detrás de las rocas y moveos muy despacio. Seguidme. ¡Enemigo muerto! ¿Qué diablos? Ah, la torreta. Ah, con razón. Decía que me pegara y que no sé qué. Ah, todavía no me recupero de la desilusión. La Smart Gun de Vázquez, no manches. Yo la quería. Creo que acá había salud, ¿no? ¿Recuperas uno o dos? Los dos, eso es todo. Precaución, área de cuarentena. Vamos a tener que subir y rodear ese mundo. Esto no va a ser fácil. Subir y rodear el muro, ¿por dónde? Ok, nada muy específico, qué bien. ¡Oh, el Smart Gun de Vázquez! Han sellado la caverna, no son estúpidos. Ningún xenoformo podría atravesar eso. Armadura. Oh, mierda, me volaron la cabeza. Pensé que me estaba cubriendo de la que estaba acá a la izquierda, pero también había otra acá enfrente de mí. Qué caray, qué estúpido. La Smart Gun, maldición. No se me ocurrió buscar arriba otra torreta. A lo mejor la expresión de O'Neill es porque la torreta se supone que debe de matar al alien y oh, como que te advierte, ¿no? Pero como que no programaron muy bien ese pedazo. Agachaos detrás de las rocas y moveos muy despacio. Seguidme. Ay, salió volando un pedazo. Vamos a tener que subir y rodear ese muro de ahí. Ah, mierda. ¿Qué pasó? Ya habíamos cruzado antes por ahí, ¿no? Creo que no. Ah, a lo mejor tocó que cruzara con la luz. Ya creo que fue lo más seguro eso. Sellado la caverna. No son estúpidos. Ningún xenoformo podría atravesar eso. Ok, corrí, pero no vi aquella. Corrí para cubrirme de esta. Nada, no hay nada ahí.
Me puse ahí, pues me, exactamente enfrentito. Ay, ahora se me olvida esto de acá. Carajo. Una dificultad más alta, ya me habían despedazado nomás por ese pequeño error. Entren. Ah, qué chido, lo despedazamos. Le mocho una pierna y la otra. Vehículo blindado, ¿vamos a manejar uno? Digan que sí. Los tres solos no lograremos neutralizar. ¡Carajo! Parece que están vigilando sobre el sitio. Chicos, preparaos, yo voy primero. No te pares. Vela, tú ni te escondes. Aunque yo tampoco estoy muy escondido, que digamos, ahora sí ya, me escondí. Y apago la linterna para que no me vean. Busco cómo entrar en las instalaciones. Why you? En su vida no puedo correr. ¿Cómo estás? Vamos a sacarte eso del pecho. Deja de repetir eso. ¿Por qué? Tú no sabes lo que se siente con esta cosa dentro. Cállate y no bajes la guardia. ¿Que no me da la opción de agarrarlo? ¿Ya está lleno o qué? Nada más que no es por aquí, ¿no? Tenemos otro marine que rescatar y yo solo sería un encargo. Ya llegamos a la instalación, este lo vamos a sacar del pecho. No quiere abrir. ¿Por qué diablos no quiere abrir?